Hola a todos, soy la licenciada Adela Choret. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Bueno, básicamente, ¿no? ¿En qué consiste esta metodología basada en proyectos? Bueno, esta metodología consiste en colaborar al alumno, ¿no? Frente a una problemática real que le está pasando y lo cual deberán resolver por sí mismo, ¿no? Por medio de su colaboración a los docentes o de su entorno de otra persona, pero más que todo por el docente. Bueno, la clave de esta metodología se encuentra en poner a prueba sus habilidades, sus conocimientos y sus actitudes, ¿no? Y más que todo el docente transmitir sus experiencias hacia el alumno, para que así el alumno se vaya satisfecho con lo aprendido del docente. Se caracteriza o se diferencia de las otras metodologías tradicionales por tener cuatro puntos importantes. Una, es divertida y desafiante. Dos, es activa. Tres, tiene utilidad social. Y cuatro, es basada en la realidad social. Al ser divertida y desafiante, el estudiante no se aburre y tampoco se frustra. Al ser activa, nuestro estudiante es el protagonista de todas las clases y no así el docente. Al tener utilidad social, el estudiante observa el impacto positivo de sus propias acciones y en la realidad social, el estudiante, como ya conoce todo ese entorno, está relacionado, es mucho más fácil que él pueda comprender el contenido de sus materias y de sus clases. Es fácil de implementación, no se requiere de grandes recursos financieros ni de expertos. Puede ser aplicado en todos los niveles educativos y apoyarnos en cualquier disciplina de currículo. La figura del docente es la guía y la clave, ¿no? Porque es el que nos orienta. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Clementelli. Bueno, cuando yo estudiaba, que eran los tiempos más de antes, los años más o menos 80, la metodología que usaba el docente era prácticamente la pizarra y algunas clases prácticas en campo que hacían. Yo soy ingeniero agrónomo y esa es nuestra forma, nuestra metodología de enseñanza del docente. Ahora, el docente que a mí me gustaría tener, igual como soy director de carrera, me gustaría tener aquellos docentes que sean bien activos, actualizados también y que más que todo al estudiante enseñen, a que el estudiante aprenda, no solamente que haga una calificación solamente sumativa, que también el estudiante obtenga la competencia que él necesita. Que me gustaría ser docente, me gusta y mucho, siempre he sido docente como hace unos 35 años y he pasado por toda clase de estudiantes y ahí donde nosotros también hacemos lo que es la evaluación de estudiantes para ver qué metodología podemos emplear. Siempre me gustó ser docente y más que todo que el estudiante aprenda, que el estudiante lo que uno le enseña aprenda, entonces eso es muy importante. Lógicamente me gusta que el docente enseñe todo lo que él pueda tener en su plan de clase que tiene que hacer. Y lógicamente también otros temas que más que todo que sean de su experiencia el docente para que él pueda difundir sus conocimientos a los estudiantes, ¿no? Es importante de que el estudiante se le hagan las clases que sean dinámicas y con mucho conocimiento más que todo del docente, su experiencia del docente para que así el estudiante pueda obtener mejores conocimientos. Muy buena tarde, mi nombre es Juan Carlos Rosero, soy el coordinador del Seminario Teológico Presbiteriano, docente en la carrera de teología, en las materias que hace referencia a la carrera de teología propiamente,
Y bueno, en la primera pregunta, ¿qué metodología utilizaba mi docente en el tiempo de estudio cuando egresé de la Universidad Cristiana de Bolivia? Tuve varios docentes con diferentes metodologías, pero principalmente hubo uno que utilizaba mucho los medios audiovisuales, utilizaba también pizarra, pero regularmente había mucha práctica, había mucha interacción en terreno en cuanto a evangelización, en cuanto a conocimientos de metodologías de evangelización, y esos medios en verdad que fortalecieron mucho las áreas en las cuales nosotros estábamos cursando en lo que hacía referencia a la carrera de teología. ¿Qué tipo de docente le gustaría tener? Bueno, indiscutiblemente un docente muy interactivo, supremamente actualizado, eso es muy importante, supremamente actualizado, y que principalmente pueda manejar las nuevas metodologías de enseñanza en cuanto a realidades virtuales se refiere. ¿Usted docente, pero le gustaría ser docente tal vez de otra área, no sé? Sí, hemos venido adquiriendo capacitaciones para poder extender las áreas de conocimiento y poder también aplicar dentro del el campo docente. ¿Es de la persona que le gusta que el docente enseñe todas las clases o tener clases dinámicas, trabajar en equipo y aportar conocimiento entre todos? Indiscutiblemente, hoy en día se requiere mucho dinamismo en el aula de clase. Ya tenemos que las clases magistrales que se daba a pizarra y alumno sentado, hoy en día tiene que interactuar. Hoy el alumno es el que tiene que involucrarse en el proceso de conocimiento. El docente simplemente tiene que ser un guía, un instructor, para que toda esta fuente de conocimientos actualizadas sean canalizadas y utilizadas para buen uso. Se debe trabajar en grupo, se debe abarcar los temas de investigación, el alumno tiene que ser proactivo con todas estas áreas, tiene que involucrarse en los procesos y no solamente ser el alumno que se sienta, escribe y, bueno, memoriza. Gracias, pastor. Y para terminar tenemos nuestra tercera clase. Nuestra tercera clase es, tenemos a una docente, nuestra docente, que está abordando un tema muy interesante. A todos nuestros alumnos les interesa porque es algo que tiene que ver con el entorno y la realidad social de que cada uno está viviendo. Entonces, al ser un tema muy interesante, ella está usando un método que es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología activa. Como ustedes ven, la docente está parada en el medio sin dar la espalda a ningún alumno. Todos están alineados en forma de círculo. Todos se pueden ver, todos pueden mirar, todos pueden escuchar. Y hay una dinámica de participación. La docente habla, lanza una problemática abierta y todos opinan. Cada uno tiene un pensamiento propio. Todos ellos pueden opinar, la docente escucha y guía y dirige. Hacen una lluvia de ideas. ¿Y qué pasa si se cansan, se aburren, están 30 minutos así? Entonces, ¿qué es lo que hace la docente? Como ve que todos están bostezando y cansados, ella va a hacer una dinámica. Van a jugar, se van a distraer por unos 3 minutos, van a despejar la mente y van a volver al trabajo. Ellos entonces van a poder captar de una manera más rápida, más sencilla, porque no se va a hablar en terminologías que no entiendan. Puede que la docente hable en una terminología, pero la va a explicar. Entonces, al hacer de manera participativa, se va a poder captar de manera más fácil y más sencilla. De esta manera, el alumno no se aburre, no se frustra, puede captar mejor toda la información, va a potenciar sus conocimientos y va a mejorar su rendimiento académico. Esta es la metodología de aprendizaje basado en proyectos y esta es la importancia de elegir un buen tema al hacer algún trabajo o proyecto. O en todo caso, elegir un buen tema para dar la clase y una buena metodología.